buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo programa desde CEDECAP Quetzaltenango. Mi nombre es Eric Mazariegos y hoy vamos a estar haciendo una rica receta de hojaldre. El día de hoy quiero invitar y tenemos como invitado especial a nuestro amigo y compañero Fernando López. Fernando. Gracias, Eric, buenos días a ustedes que ya están en sintonía de la transmisión del día de hoy. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Hoy vamos a desarrollar lo que es pasta hojaldre. Como bien ustedes se pudieron dar cuenta, en la página de CEDECAP ya estaba posteada la información. Así que hoy vamos a tener el gusto y el placer de estar con ustedes. También el agradecimiento ahí a nuestro compañero Selvin, que siempre está con nosotros, ¿verdad? Así es, Selvin. Bienvenido, Selvin. Right. Detrás de cámara el día de hoy. Claro, por supuesto, Eric. Ahí muy contento y entusiasmado a la vez, porque hay muchos clientes que han estado ahí pendiente de lo que se va a estar trabajando, y una de las solicitudes es esto, ¿verdad, Eric? Pasta de hojaldre. Entonces, no se pierdan ninguno de los tips que vamos a estar dando para que ustedes puedan desarrollar estos deliciosos postres también en su casita. ¿Es así, Eric? Así es, Selvin, muchísimas gracias. Igualmente, bienvenido, don Rosendo, en cámaras. Y bueno, quiero darle la bienvenida también a nuestra anfitriona el día de hoy, que es nuestra harina suave. Así es. ¿Verdad? No, sí, definitivamente la calidad de las harinas que Molinos Modernos produce a nivel nacional y a nivel internacional es muy importante. No cabe duda que si uno quiere tener un producto de calidad, tiene uno que estar respaldado siempre con las mejores harinas. Y son las que definitivamente produce Molinos Modernos, tanto en la capital como aquí en el occidente, en Quetzaltenango. Así que, para que ustedes se puedan dar cuenta, se puede trabajar la pasta hojaldre con harina suave. Tenemos oso blanco, león en presentación de arroba y en presentación de 50 libras. También les comentamos, en el área de centro, oriente y norte del país, ustedes van a encontrar harina gallo azul, que es harina también, harina suave, con la cual también se puede trabajar este tipo de pastelitos. Muy bien, Fernando. Harina Gallo Azul es nuestra anfitriona también del lado del centro, ¿verdad, Fernando? Oriente y norte. Allá nuestros amigos de la capital, bienvenidos. 150 personas ya nos están viendo. Bienvenidos. Y nos vamos a ir con nuestros ingredientes, ¿verdad? Vamos a mostrarlo. Una formulación muy, muy, muy fácil. Pocos ingredientes. Tenemos harina suave, como decíamos, tenemos sal, tenemos grasa, en este caso margarina, el ingrediente agua y nuestra margarina de hojaldre, ¿verdad? En este caso estamos utilizando esta marca, sin embargo podemos utilizar cualquiera de las marcas que estén en el mercado. Vamos a ir con la formulación. En nuestra fórmula del día de hoy, acá la tenemos ya posteada, bueno, de hecho ya la tenemos también posteada en la página de Facebook, pero vamos a estar trabajando harina suave 2 libras, para 2 libras de harina suave vamos a estar utilizando 0.4 de onza. ¿Qué quiere decir esto? Es un poquito menos de media onza. Grasa, una onza con un cuarto, o sea, estamos hablando de 1.25 onzas, y de agua, 20 onzas de agua, ¿sí? Al igual tenemos nuestra formulación, el empaste que se va a hacer con margarina hojaldre. Esto vamos a estar utilizando una libra el día de hoy. Déjenme contarles, tenemos una infinidad de fórmulas de hojaldre. Esta es una de muchas, la que está ahí posteada. Sin embargo, va a depender de la región donde usted esté para poder colocarle y poder establecer una fórmula ideal para su región, ¿verdad, Fernando? Así es, Eric, claro. Algo muy importante, usted lo mencionaba, es tomar en cuenta la temperatura del ambiente donde vayamos a trabajar. Por eso es que siempre hay cambios en las formulaciones. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo en el área de la costa sur tenemos temperaturas arriba de los 30-32 grados. Tenemos que tomar en cuenta poder trabajar nuestra mojada con agua fría.
Y en un momento dado la margarina hojaldre también tiende a ponerse suave muy rápido por el ambiente allá. Tendríamos que apoyarnos con refrigerar, la verdad, manera de que el producto al final pueda mantener su consistencia y un buen desarrollo. Porque la clave de un buen hojaldre es que desarrolle. Algo muy importante, Eric, y... Mire ese desarrollo que tienen estos pastelitos, Fernando. Vean esto. Un hojaldre bien desarrollado, definitivamente. Ustedes pueden ver, y ese decorado también, vean. Con chocolate, algo bien especial. Podemos ver las capas que se formaron. Y está muy, muy, muy bonito, Fernando. Y mire, por si en estos tiempos usted quiere ir de compras, podemos darle una su linda cartera, ¿verdad? Exacto, una cartera. Una cartera. Bueno, muy bien, muy bien. Y nos vamos con la fórmula y a preparar nuestra masa, Fernando. Perfecto, Eric, claro que sí. Una recomendación muy importante es que cuando vayamos a trabajar, siempre tratemos de disolver los granos con los líquidos. En este caso, pues únicamente tenemos sal, agregamos el agua y procedemos a encender nuestra máquina, nuestra batidora, de manera de que la sal se integre de buena manera con el agua. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos aprovechar todas las propiedades de los ingredientes que nos deben de favorecer en el resultado de nuestro producto. De lo contrario, queremos evitar que se sienta algún grano de sal entero en el paladar, que al final es un poco desagradable, y por eso es que nosotros recomendamos este procedimiento. No le damos demasiado amasado, sino únicamente procuramos de que se disuelva de una buena manera. Agregamos en este caso nuestra harina. La batidora está viva. Fernando, eso es bueno, cuidado. Eso es bueno, quiere decir de que la batidora quiere trabajar también a la par de nosotros rápidamente, ¿verdad? La verdad que sí, exacto. Entonces venimos y comenzamos a hacer ya nuestro mezclado. Otra cosa muy importante es integrar la grasa de último. ¿Por qué? Porque la grasa en cualquier mezcla es un nos viene a proteger la pasta a manera de que no se costree, y definitivamente eso nos permite tener una pasta bastante humectada sin riesgo de que se reseque. Entonces por eso es de que recomendamos integrar la grasa en este momento. En este caso, pues margarina. Se puede trabajar también la pasta hojaldre con manteca, Eric. Así es, de hecho, nuestra formulación está y dice la fórmula grasa, no dice manteca, no dice margarina, no dice aceite. Bueno, acá las dos grasas más utilizadas en esta formulación sería margarina industrial o manteca. Manteca industrial, igualmente. Cualquiera de las dos es apta para lo que es nuestra formulación de hojaldre. ¿Sí? Y hay un ingrediente que todavía no hemos colocado, y es este, ¿sí? Que es nuestra margarina hojaldre. Esto es para el empaste. ¿Qué quiere decir eso? Que primero vamos a hacer la masa y luego vamos a convertirla en una pasta con lo que es nuestra margarina hojaldre, ¿sí? Tenemos saludos, Selvin. Sí, exacto, Eric, sí, hay muchas personas ya sintonizando esta transmisión, y por ahí nos dicen de que les encantó el hojaldre, ¿verdad? Qué bonitos pastelitos, dicen los comentarios, ¿verdad? También sí. nos saludan de Panadería El Cepelín en Quetzal... Perdón, Panadería El Cepelín de San Marcos. Entonces están ahí pendientes, Leslie, Zoila también, Margarita. Y la verdad es que están muy entusiasmados con lo que se va a trabajar el día de hoy. María del Carmen dice, qué belleza de hojaldre. Dice, pues ahí estamos para poder compartirles a ustedes. También nos escribe Guadalupe, buen día, excelente receta. Ahí estamos, vamos a ir compartiendo los saludos. Pero yo hoy quiero felicitar a unas personas que el día 16 de mayo estuvieron de pues sus días. Prácticamente una felicitación a todos aquellos panaderos que nos están escuchando y nos están viendo el día de hoy. Mis felicitaciones, de veras, un abrazo a la distancia, porque en algún momento ustedes son los maestros, y yo sé de muchas personas que
elaboran, panaderos que elaboran hojaldre, y mi respeto para esas personas, y bueno, para todos los panaderos a nivel mundial, no solo acá en Quetzaltenango, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Bueno, un fuerte abrazo de felicidades y bueno, feliz día, ojalá se la hayan pasado bien, ojalá los hayan consentido allá en casita, ¿verdad? Fernando. Claro, no, definitivamente algo que sí es seguro, se la pasaron trabajando. Ah, ¿por qué? Porque a pesar de la situación que se está viviendo a nivel mundial, pues bendito sea Dios y el bendito pan no puede hacer falta en la mesa de los hogares. Entonces, definitivamente nuestros colegas panificadores se la pasaron trabajando, eso es indiscutible. Y lógicamente los clientes los han de haber consentido también, ¿verdad? Definitivamente. A comprar su producto. No, definitivamente en todo esto que está pasando a nivel mundial, la panadería está siendo en algún momento beneficiada. ¿Por qué? Porque el pan es de diario y nuestro panito no se ha dejado vender. Ahí el fin de semana pasado en los grupos de panaderos decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vendemos o no vendemos? Y muchos vendemos, dijeron. Y gracias a Dios no hubo ningún problema con las panaderías que estuvieron abiertas, ¿verdad? Más de 300 personas sintonizándonos ya. El día de hoy estamos con margarina hojaldre, perdón, con pastelitos de hojaldre con hecho a base de la margarina hojaldre. Saludos, Selvin. Exacto, así es, Eric. Fabiola Ábalos desde Costa Rica dice, me encanta cómo explican ustedes y de hecho me antojaron con las donas que tuve que hacerlas y estará compartiendo fotos de cómo le quedó el producto. Bueno, Fabiola, un fuerte saludo hasta Costa Rica. Y bueno, ojalá hoy se le antoje también lo que es el hojaldre. Y bueno, ahí les decía, para Fabiola, miren estas carteritas, Fabiola, rellenos, para ir al mercado, ¿verdad? Entonces, vamos a ojalá tengamos ahí más saludos. Exacto. Billy Sosa dice, saludos de la zona 12, la reformita, buenísimo, dice María, sí, de Los Ángeles. Saludos. La capital, zona 5. También quisiéramos que se reporten aquí las personas de acá de Quetzaltenango, ¿verdad, Eric? Sí, Shela, ¿qué pasó, Shela? Vamos, saluden a sus amigos panaderos, a sus familiares panaderos, ya que por si se le olvidó felicitarlos el 16 de mayo, todavía es tiempo. En este Facebook Live, vámonos, ¿sí? Una pregunta, Eric, dice Ángel Sanz. Buenos días, gracias por compartir. Solo tengo una duda, ¿qué velocidad baten y cuánto tiempo para batir? Por favor. Bueno, podemos ver aquí la pasta, la masa. Acá está. El amasado, se podría decir que hay personas que lo amasan a un 80%, hay personas que lo amasan a un 60%. El día de hoy nuestra masa está en un 60% amasado. No es hasta llegar a ver el gluten, digamos, de la masa. No. Sino lo que queremos es que esté a medio desarrollo. Porque en las vueltas, todo el laminado que vamos a hacer, ahí se va a desarrollar la masa hasta llegar al desarrollo que queremos, ¿verdad? Entonces, hoy la estamos haciendo con nuestra batidora de 6 litros y bueno, ahí está perfecta la masa. ¿Lo puede hacer a mano? Sí se puede hacer a mano. Usted lo puede hacer bien, bien a mano, que no va a haber ningún problema, ¿verdad? Y ahí Fernando está haciendo el bastón. Así se le llama, nuestros panaderos allá en casa, le llamamos el bastón, ¿verdad? Y va a reposar de 5 a 10 minutos. Ajá, sí. ¿Por qué la diferencia de 5 a 10 minutos? Porque va a depender del clima o de la temperatura ambiente que tenga usted en su centro de producción. Si está muy frío, 10 minutos. Si está calientito y todo, los procesos van a cambiar y va a ser mucho más rápido.
Ya tenemos acá algo muy importante, Fernando. Vamos a taparla, a cubrirla con un nylon, ¿sí? Acá tenemos ya listo este nylito. Vamos a taparlo. Muy importantísimo que esté cubierto en todos los procesos de descanso. A ver, va una pregunta. Ahí Selvin, que está detrás de cámaras, él se va a dar cuenta quién es el primero que va a responder. ¿Por qué se le da reposo a las masas? A ver, ¿por qué le damos reposo a nuestras masas? ¿Cuál es el sentido, cuál es el objetivo de dar tiempos de reposo? Y vamos a ver si por ahí nos tiene ya la respuesta. Tenemos más de 300 personas. ¿Cuántas personas? 350 personas. 350 personas. Gracias. Muchísimas gracias ahí por sintonizarnos. Y algo muy importante, esto es para usted. Y ojalá tenemos por ahí personas que están haciendo el paso a paso de la hojaldre. Y excelente. Por cuestiones de tiempo y todo, nosotros hemos apresurado unos procesos, pero vamos a ir tratando de ir el paso a paso. Bueno, ya hay respuestas, Eric, la pregunta que hacía, ¿por qué se tapa la masa de hojaldre? Bueno, por acá responde Lisette, dice, para que se active el gluten. Ana Carolina dice, para darle volumen. Ruth María dice, bueno, para que se desestrese, dice. O sea que las masas también se estresan, ¿verdad? A ver si me traen algo para taparme yo, así me desestreso también. Y Viviana Gómez dice, para activar la levadura. Para activar la levadura. ¡Ah! ¡Excelente! Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí podríamos hacer el comentario, Viviana, de que esta masa. Viviana, es, ¿verdad? Sí, esta masa no lleva levadura. Viviana, por ahí esta formulación que el día de hoy estamos usando no tiene ni levadura, ni polvo de hornear, ni huevos, que son agentes leudantes, que nos van a ayudar a elevar un producto. Sin embargo, este producto no lo lleva, ¿sí? Entonces esa respuesta sí podríamos decir que está mala. Las demás respuestas, perfecto, ahí tenemos un poco de cierto. Y por ahí a la que nos decía para que se desestrese, 100 puntos. Prácticamente ese es el concepto, que una masa se tiene que tapar y darle tiempos de reposo para que ella, como ahorita acaba de salir de lo que es la máquina, ella está estresada, así le decimos los panaderos, prácticamente, ¿verdad? Está estresada, está durita, así. Entonces le damos tiempo, entonces ella se ablanda y se relaja para que podamos estirarla y formar las figuras, o en este caso, hacer el empaste. 100 puntos, ¿quién fue? Viviana, 100 puntos es. Algo muy importante, tomemos en cuenta de que lo que ellos comentan en los mensajes que nos están enviando, y muchas gracias, es que sí, una masa se va a dejar reposar cuando lleva levadura. ¿Por qué? Porque la levadura tiende a estabilizarse y eso permite que la masa esté más relajada. En este caso, como nuestra pasta hojaldre directamente solo es harina, sal, manteca o margarina y agua, no estamos hablando de levadura, entonces no necesitamos que repose demasiado como una masa que definitivamente tiene que leudar. Entonces lo que sí hacemos es que, como usted bien lo mencionaba, después que la masa salió de la batidora o del amasado que se haya dado a mano, siempre es importante dejar que se relaje la pasta. ¿Para qué? Para que cuando empecemos a hacer el empaste y se empiece a hacer los dobleces, el trabajo que continúa y ustedes lo van a ver, puedan ustedes darse cuenta que la masa relativamente sí está bien, bien relajada. Así que las respuestas que nos han dado, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí, que conste, oiga, hay dos tiempos, está el de reposo y está el tiempo de fermentación, y esto va a nivel de panes, ya sea leudados o no leudados y todo eso. Entonces, el reposo es el que, como nos decía Vivian, para que se desestrese, para que se deje figurar, para que pueda estirar la masa y todo esto.
Pero el tiempo de fermentación, esto ya es para que fermente cualquier tipo de masa. En el caso de hoy, las preguntas eran, ¿por qué se tapa y por qué tiempo de reposo? Se tapa para que no se encoste. Muy bien, ahí hay unas respuestas acertadas. Y el tiempo de 5 a 10 minutos es para que se deje manejar. Exacto. ¿Sí? Porque, que conste, muchos nos están poniendo para que crezca, para que leude, para que active la levadura. No lleva levadura esta masa. ¿Sí? Entonces, vamos con el siguiente tema. Esto sí. Ustedes se pueden dar cuenta qué tan relajada está ya la pasta, la masa. Entonces, ¿qué procede ahorita? Hacer el empaste. Y todos ustedes quienes han trabajado ya esta masa saben que el empaste no es nada más y nada menos que poner la margarina hojaldre dentro de la masa. ¿Eso con qué intención? Que conforme se vayan dando los dobleces, nosotros vamos a ir viendo cómo la misma margarina se va integrando a la masa y eso nos permite el desarrollo de los pastelitos capa por capa en el horno. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que siempre y cuando vamos a trabajar esta pasta, como les decía, tener harina de primera calidad, en este caso harina de Molinos Modernos, hoy trabajamos con Oso Blanco, tener margarina también de calidad, una buena temperatura de horneo, porque yo puedo tener buena harina, buena margarina, pero si mi temperatura de horno no es la adecuada, definitivamente el producto no va a desarrollar. O puedo tener una buena margarina, un horno muy bueno, pero mi proceso no está bien aplicado, también eso nos puede perjudicar. Así que lo vamos a tomar en cuenta y vamos a pasar de este lado, primero Dios, ya para comenzar a hacer el empaste. Venimos siempre, algo muy importante, no se nos olvide, es poner la harina. ¿Por qué? Porque esta masa la dejamos no muy suave, tampoco queda muy fuerte, muy dura. La dejamos suave, ¿por qué? Porque le vamos aplicando harina cada vez que vamos a aplicar los dobleces. Entonces, y la vamos estirando en la mesa. Entonces, eso nos va a permitir a que no se quede muy fuerte con la cantidad de harina que ponemos. El reposo es para esto, ¿verdad, sí, Fernando? Si no hubiéramos tenido reposo, prácticamente estaríamos, nos estaría costando. Exacto. Nos estaría costando el... Aquí nos podemos dar cuenta cómo la masa se dejó trabajar sin ningún problema. Se dejó estirar. La hubiéramos trabajado directamente en el momento que salió de la máquina, definitivamente la masa se hubiera contraído, se hubiera encogido. Algo muy importante, tener la margarina previamente preparada. Como les mencionábamos al principio, si la margarina está muy suave en temperatura cálida, probablemente haya necesidad de ponerla en el refrigerador a manera de que se mantenga y vuelva a tener consistencia. Entonces venimos acá y continuamos haciendo el procedimiento. Algo muy importante, y gracias por esta imagen aquí a don Rosendo, uh-huh, para que vean las personas cuál es la forma de hacerlo. Uh-huh. Si ustedes pueden ver, acá tenemos un cuadrado, ¿sí? Cuadradito. Y acá otro cuadrado. Entonces, esto se va a colocar no igual al cuadrado, sino se va a girar para que quede en una forma encontrada, se podría decir, ¿verdad, Fernando? Sí, así es, Eric. ¿Para qué? Para concluir con lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahorita. ¿Y qué es lo que hacemos? Como que estuviéramos empacando un sobre, como que estuviéramos realizando un sobre, más bien dicho. Entonces, tratamos de proteger lo más que se pueda nuestra margarina. Por ahí dicen muchos un sobre o un pañal, dicen. ¿Verdad? Obviamente los términos van variando, pero sí, lo importante es que la margarina quede bien protegida por la masa para entonces comenzar a hacer ya el estirado. Repetimos, este proceso que acabamos de hacer es el proceso de integración de margarina dentro de la... el empaste, ¿verdad? Empaste dentro de la masa, a manera de que podamos realizar bien el estirado de la pasta sin tener ningún problema. No necesariamente tendríamos que tener un rodillo de estos, ¿verdad? Se puede trabajar con un rodillo de madera, se puede trabajar con un rodillo de madera un poco más grueso. Este que es giratorio también nos permite tener un... Con este, ¿verdad? Uno de esos también, con uno de esos se puede trabajar.
Definitivamente, cada quien se va adaptando a un sistema de trabajo y se les hace más fácil trabajar con uno de estos o con uno de los pequeños. Servi. Sí, Fernando, gracias. Por ahí pues nos preguntan, ¿verdad?, si se puede trabajar a mano esta formulación. Definitivamente, como decíamos al principio, la masa no tiene que estar al 100% desarrollada, o sea que podría ser a mano, unos sus 5 o 6 minutos a mano, dándole bien, bien, y creería yo que podría estar lista para lo que es el empaste luego, ¿verdad? Otra pregunta que nos hacen, ¿cómo hacen la plancha de margarina? Dice. Ah, ok, perfecto, muy bien, vamos a venir y si hay un poco de margarina por ahí, les vamos a enseñar. Ahí Selvin ya nos está ayudando en este caso. Y vamos a colocar nuestra pasta. Digamos, tenemos el trozo de margarina acá. Lo que tenemos que ir haciendo es un poco de fuerza hacia abajo. Entre menos contacto con la mano, mejor. Entonces ya vamos a venir, en este caso, como es, podemos hacer esto. Ya con nuestro bolillo podemos venir y darle acá. Lo que necesitamos ahí, ¿verdad, Eric? Es ir formando un pequeño cuadro, ¿verdad? Un pequeño cuadro. Que no sea también más grande que nuestro bastón. Eso es muy importante. Como decíamos, a la hora del empaste, tiene que ser casi un poquito más pequeño que nuestro bastón. Y muy bien. Perfecto, entonces vamos a ir haciéndolo acá con un raspadorcito. Vamos a colocar y vamos a ir formando el cuadrado. Por ejemplo, acá podríamos ponerlo acá, acá, y ahí miren, ya va formando un cuadradito. Ok, perfecto. Vean, esta ya está lista para trabajarla. Sí, aquí yo lo hice un poco más pequeño. Esta bolsa está así como no se deja ahí. Pero tendríamos nuestro cuadrado, básicamente es eso, ¿verdad? Aquí está. Ayúdense con una bolsa esta o las margarinas hojaldre donde vienen las barras, trae un nylon muy muy grueso, que esa nos sirve para eso. De hecho, no lo usamos ahorita por cuestiones de marcas y todo. La verdad es que hay tres tipos. Ya que ustedes vieron ahí, tenemos tres grasas. Está la que estamos usando ahorita y hay dos más que son muy buenas. Cualquiera de las otras. 400 personas, llegamos. Sí, muy bien. Gracias. Vamos a ir al primer doblez. Muy bien. Entonces, después de haber realizado el empaste, gracias, Eric, por la explicación de cómo preparar la margarina. Después de realizar el empaste, siempre tengo que tomar en cuenta mantener una forma rectangular. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir realizar los dobleces de una manera adecuada. Entonces ya tengo la forma acá rectangular y voy a comenzar con el doblez simple o el de tres capas, que muchos le conocemos también. ¿Qué hago? Definitivamente busco la tercera parte de mi pan, en este caso acá. Traigo esta parte de aquí, quito el exceso de harina que pueda quedar, porque eso también, ojo con eso, a veces con este producto sale bien desarrollado, pero lamentablemente se le encuentra una caverna, un túnel al producto. ¿Es por qué? Porque quedan excesos de harina entre los dobleces y es algo que hay que evitar que suceda, ¿verdad? Entonces acá vengo, ya hice mi doblez, tengo una, dos y tres capas realizadas hasta el momento. Muy bien. Entonces, Eric, bueno, nos va a hacer el favor de apoyarnos ahí. Vamos con el segundo paso
del laminado. Ya Fernando nos enseñaba una forma de hacerlo, yo les voy a enseñar otra. Algo muy importante, con nuestros bolillos, ya sea este, uno de madera, uno de escoba incluso. Así es, así es. Pero que no tenga pintura, que conste. Vamos a... Hay algunas situaciones que tenemos que tener en cuenta. La primera, harina. Tenemos que tener suficiente harina para que no se pegue la pasta. ¿Sí? Ok, aquí ya la tenemos. No voy a estirar mucho. ¿Sí? Acá está. Vamos entonces y le voy a colocar acá. Algo muy importante. Del centro para abajo y del centro hacia arriba. ¿Sí? Es la forma de laminar. ¿Vean? Vamos. Algo que sí no se aconseja es esto. Digamos, venir acá. Ese golpe no es bueno. ¿Sí? Vamos a tratarla con cariño. Es una masa que es muy sensible. Y que el rodillo también sea corredizo, a Eric es muy importante. Miren, como decía Fernando, es bien importante tener los implementos necesarios. Si pueden ver acá, está todo del mismo grosor, se podría decir. Algo que nos ayudó fue este instrumento. Eso es como cuando decoramos pasteles. Una base giratoria nos va a hacer más fácil la vida para decorar que no la tuviéramos. Pero entonces, si usted se va a dedicar a hojaldre, yo le aconsejo un subbolío de estos, ¿verdad? Si no, igualmente vamos a venir y podemos hacer esto, ¿verdad? Nuestros maestros panaderos a veces hacen esto, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro paño o nuestra manta ya lista. Vamos a agregar un poco de aire. Hay unos saludos por ahí, Eric. Okay. Saludos, dice, de parte de la comadre desde la zona 13, al profesor Eric. Muy bien. Berenice bien. Miranda también dice saludos a don Fernando de parte de Miranda Cardona. Dice, ahí estamos gracias, viendo desde gracias. San Marcos. Pues muchos saludos ahí a la zona 13, allá en la ciudad capital. Bueno, yo crecí en la zona 13, allá en la ciudad capital. Y bueno, allá está la comadre, dice, es comadre de mis papás. Y muchos saludos por allá, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos con el siguiente paso. Y es el doblez doble o de libro, se le llama. ¿Sí? Acá lo que vamos a encontrar es la mitad, doblamos. Y luego, bueno, vamos a quitar todo este exceso de harina. Es muy importante. Y luego dejamos acá, ¿verdad? El exceso de harina ustedes lo pueden quitar con una brochita. Eso. Esto ayuda a que quitemos este exceso para que no nos dé problemas más adelante. Vean, está nuestra pasta. Tiene dos dobleces. A ver, una pregunta. ¿Cómo se le llaman a los dobleces que hoy ya hicimos dos? Díganos, tenemos saludos por ahí. Sí, y preguntas también. Eric dice, Mireya dice, ¿y por qué a ustedes no se les encoge la masa y a mí sí se me encoge mucho? Vamos a darle ahora un descanso, un reposo, se le llama. Por eso es Mireya. Mireya es, ¿verdad? Exacto, Mireya Ortiz. Los tiempos de reposo son los que hacen que nuestra masa no se encoja, ¿sí? Ahora le vamos a dar 10 minutos de reposo después de dos vueltas, digamos, después de dos dobleces. La dejamos tapadita y si no le damos esos 10 minutos, seguramente en una tercera vez que queramos estirarlo, ¡bum!, se encoge, se estira, se encoge, se estira, se encoge. Entonces, mucho ojo con eso. Por cuestiones de tiempo,
nosotros tenemos ya, tenemos nuestra masa. Y acá tenemos una que ya tiene reposo, muy importante. ¿Sí? Vean, ya tiene reposito. Vamos a venir. Esta pasta la podemos... ¿Vean? Vamos a espolvorear un poco aquí arriba, porque como la teníamos en la refri, se puede refrigerar. Sí, se puede refrigerar. Y vamos a hacer nuestro primer doblez. No, segundo doblez, ¿qué? ¿Qué ya respondieron, no? ¿Cómo se llaman los dobleces? Sí, Jamie Chen dice doblez simple y dobles. Eso. Así es. Muy bien, muy bien. 100 puntos ahí y estrellita en la frente. Elliot Ramírez dice primera vuelta sencilla y la otra es de libro, la de libro. La de libro, muy bien, excelente. Simple y doble nos dice Juan Carlos. Lisette García, simple y doble. David, pues es la de libro, dice doblez de libro, es lo que comenta. ¡Ay! Dos razones por las cuales el manto o esta pasta ya no estira. La primera, porque ya está muy estirada y ya está muy delgada. Entonces, si la sigo estirando, se rompe. Y la segunda, el segundo, es porque no tiene harina abajo. En este caso, acá hay suficiente harina. Yo ya no he hecho harina. Si pueden ver, tengo harina. Entonces, ojo con eso. Vean. Sí, muy bien. Es muy importante el enharinado que se le vaya a colocar a nuestras pastas. ¿Más saludos, Sammy? Sí, también nos preguntan por ahí, Eric, que si pueden trabajar esta pasta de hojaldre con margarina industrial. Ah, ok, miren, algo que yo le digo a mis estudiantes cuando vienen a CDECA es que en la vida todo se puede. Pero no se debe. En algún momento, si usamos margarina, tenemos que usar un proceso muy largo. Porque por ahí, no puedo decir que no se puede, porque por ahí más de alguien me va a decir, yo lo hago con pura margarina y me sale bien. Entonces, yo le digo, sí se puede, pero es un proceso muy largo. Hoy en día tenemos estas grasas ya específicas para este tipo de panes o de pasteles. Entonces, ojo con eso. Y no son caras, están al mismo precio casi de una margarina industrial normal o de alguna manteca. ¿Sí? Entonces, solo es de cuestión de buscarla, ver que no haya pasado su tiempo de caducidad, porque también cuando una margarina hojaldre ya está muy vieja, se podría decir, ojo con eso. Podría salirnos mal el producto, ¿sí? Vamos con nuestro doblez simple. Díganos, Selvi. Sí, preguntan ahí, Fernando, si la masa de hojaldre se puede congelar y cuánto tiempo. Sí, definitivamente eso viene a refrescar lo que estábamos platicando al principio. La masa sí se puede congelar. ¿Cuánto tiempo podemos tenerla? Incluso hasta un día, dos días en congelación, siempre y cuando ya le hayamos aplicado los cuatro dobleces. De hecho, en una ocasión que fue lo que acaba de pasar, ustedes acá en Quetzaltenango no teníamos luz hace rato. En una ocasión no hubo luz y lo que hice fue congelar la con un grupo que venía todos los jueves. Congelamos la pasta y el siguiente jueves la hicimos y miren, uh-huh, quedó buenísima. O sea que, de hecho, hay muchos distribuidores, saludos a nuestros distribuidores en lo largo de todo el país, acá en Quetzaltenango, en Chimaltenango, tenemos muy buenos distribuidores, en Cobán, en Izabal, en la ciudad capital, en la costa sur, suroccidente.
muchos saludos a los distribuidores, que a ver quién nos puede decir en algún momento de qué distribuidora nos están escuchando, y de repente ahí mandamos saludos también, ¿verdad? Porque ellos venden nuestras harinas, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, sí, para completar la respuesta, sí se puede congelar la pasta ya trabajada. Hasta ocho días. Sí, hasta 8 días, sí, exactamente. Se mencionaban 2 días, 3 días, ¿por qué? Porque mucha gente también dice, mire, yo no quiero que la masa esté congelada mucho tiempo. Eso sí, muy importante. Después que la hayamos congelado, la tenemos que poner al ambiente a manera de que la masa se pueda poner suave para poderla estirar, porque si la estiro de inmediato sacándola del refrigerador, lógicamente la masa se nos va a quebrar. Entonces lo que queremos es que la masa se deje trabajar de muy buena manera. Entonces, ojo con eso, y tampoco ponerla en un ambiente muy caliente, porque si no, lo que vamos a hacer definitivamente va a ser arruinar el desarrollo de la pasta, y eso no nos favorece para nada, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que podamos hacer ese procedimiento de ponerla al ambiente, así es. Bueno, y nuestros distribuidores se están haciendo presentes también, y por qué no mencionarlos, porque ellos nos están viendo, y yo estoy muy completamente seguro que les dijeron a sus clientes, bueno, vean a Sedecap Guatemala, ellos están haciendo, son unos muchachos muy guapos que están haciendo pasta de hojaldre, y bueno, acá están ellos reportándose también, Selvin. Claro, Eric, así es, nos mandan un saludo ahí de distribuidora Chente, está compartiendo también el video, distribuidora también Ebenezer de Chimaltenango, distribuidora y abarrotería El Quetzal en Cobán. Muy bien, entonces vamos a hacer algo y nos vamos a ir a la pizarra, porque es un tema muy importante lo que viene ahora. Por ejemplo, ¿cuántas unidades nos sale de este manto de 2 libras? Ajá, sí. ¿Sí? Y aquí va a depender del tamaño que usted lo corte. Y nos vamos a ir a el pizarrón para aprenderlo teóricamente, y luego vamos a tener ya Fernando y Selvin se van a quedar estirando esta masa, esta pasta, para que sea lo que vamos a ver ahora en el pizarrón. Véngase don Rosendo desde la cámara. Eso. Bueno, vamos a quitar lo que decía en paz. Por ejemplo, rendimiento. El rendimiento por 1 libra de harina suave, ¿verdad?, va a ser igual a 12 unidades de 12 por 12 centímetros. Por ahí me van captando. Si digo que por 1 libra me salen 12 unidades, a ver, le vamos a preguntar a nuestro alumno, a ver, ¿quién me puede decir cuántas unidades entonces hoy nos tiene que rendir esta masa que hoy estamos haciendo de 2 libras? ¿Ya contestaron por ahí? Todavía no, ahí están ya escribiendo ya. Por 1 libra saco 12 unidades. Entonces de 2 libras le vamos a dar un premio a eso. Una canastilla. Una canasta para que vayan al mercado ahí de hojaldre. Leslie Martínez ahí ya nos responde, dice 24 unidades. Muy bien, 24 unidades de 12 por 12. También Heliet Ramírez dice de 12 por 12 salen 24 unidades. Esa es la medida que hoy vamos a manejar, 12 por 12. ¿Qué quiere decir eso? Si me salen 24 unidades, entonces mi manto o mi masa que tengo que estirar
tendría que tener cuánto de diámetro, cuántos centímetros por cuántos centímetros. ¿Sí? 24 unidades me tienen que caber en este manto. Fácil. Les voy a dar aquí en multiplicación, ¿verdad? 6 por 4. Entonces me salen 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 unidades tengo en mi manta. Ahora es fácil. Si cada una de estas tiene 12 centímetros, multiplicamos 12 por 6. 72. 72, muy bien. De 72 centímetros por 48 centímetros. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces las tiramos a como de, y a la hora de que estoy cortando me sobran pedacitos aquí, pedacitos acá, y eso son unidades que no, que estoy desaprovechando. ¿Estamos? Ojalá haya quedado bien claro. Si no, tenemos ahí preguntas, llámenos y con mucho gusto podemos solucionarlas. Muy bien, nos vamos entonces, 72 por 48. 48. Así es, muy bien. Y como todos sabemos, la matemática no miente, entonces vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 78.5. 70, se nos pasó 0.5, compañero. Así es, y tenemos 45.5, muy bien. Okay, entonces lo que nos sobra acá lo vamos a complementar de la parte. Algo muy importante es siempre de arriba, de en medio para arriba y de en medio para abajo. ¿Por qué? Porque queremos que el grosor de la pasta sea uniforme, vaya como debe de ser, no vaya en un sector o un punto muy grueso, otro muy delgado, no. Necesitamos que la masa vaya lo más parejo posible. Bueno, del centro para arriba y del centro para adentro. Ah, no, ¿verdad? Bueno, vamos ahí. Ya casi ahí está nuestro manto. Así, ahí está. Muy bien, vamos a tomar nuevamente. Sí, tenemos 48. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, aquí vamos. Vamos a tomar la regla, que es la medida que Eric mencionaba, son 12 centímetros de ancho. En algunos lugares hemos visto nosotros que tienen el producto de 15 centímetros hasta 18 centímetros de tamaño. Si fuera de 15, aquí la tabla sería otro tema, otra medida, pero casi la base es lo que hemos hecho hoy con 12 centímetros. Así es, así es. ¿Sí? Incluso nuestra regla tiene 12 centímetros, ¿verdad? Así es. Así acá es, pueden verla ustedes, 10, 5, 10, 11 y 12. Entonces es fácil porque la agarramos acá, pum, 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 y no tenemos que estar midiendo. Ya nos salen pastelitos exactos así de 12 es. Por 12. Así es, claro. Entonces sí es muy importante, incluso pues uno se va dando cuenta cómo las cosas se van necesitando en el trabajo. Por ejemplo, este cortapasta, cortapizza, nos facilita también el trabajo para realizar unos cortes adecuados, ¿verdad? Así es, Selvin. Sí, Fernando, nos preguntan ahí si se puede trabajar esto en laminadora o cilindro. Claro, claro que sí. En cilindro es un punto muy importante y gracias por esa pregunta. ¿Se puede trabajar? Sí se puede, pero tenemos que tener un cuidado y conocer muy bien la máquina, porque recordémonos que hay cilindros que tienen mucha fuerza. Hay cilindros también que son un poco débiles. Entonces lo que tenemos que hacer directamente es saber controlar la abertura que deben de tener los rodillos uno entre otro para poder trabajar la masa. Sí se puede, pero les digo, sí se requiere de bastante experiencia. Definitivamente, ¿verdad? El cilindro tiene una fuerza mayor porque está hecho para refinar masas leudadas. Así es. Pero lo que es la laminadora, ahí estamos, ¿verdad? Ahí sí se podría
porque es especial para todo este tipo de productos. Exactamente. Muy bien, nos preguntan también por ahí si se puede refrigerar la masa, cuánto tiempo se debe refrigerar y si es necesario refrigerarla entre cada doblez. Ah, ok, perfecto. En el tema de hoy, así como lo estamos haciendo nosotros, no es necesario refrigerar entre cada doblez. Sin embargo, algo muy importante es que no tenemos que estar expuestos al calor. Esto es una, esto es un pastelito, son unidades que no tienen ni levadura, ni polvo de hornear, ni leudantes, para que podamos decir nosotros que esto nos va a ayudar a que crezca nuestra pasta. Eric, nos preguntan, ¿por qué es que crece esta masa de hojaldre? Ah, ok, perfecto. Acá vamos a hacer hoy 5, incluso aquí está, cabal 2, 4, 5 y 6, incluso nos sale un poquito más. Así es. Estamos perfectos. Y luego voy a agarrar acá estas dos que nos van a servir para lo que es la milhoja, ¿sí? La milhoja, si ahorita voy con la pregunta. La milhoja lo vamos a hacer de esta forma. Acá, porfa, la vamos a llevar a nuestra lata. Eso, muy bien. Y vamos a llevar dos piezas iguales. Porfa, Fernando. Señor, con gusto. Ok, perfecto. Tenemos ahí nuestras piezas. Vamos a hacer el día de hoy vamos a picar nuestra pasta. ¿Para qué es esto? Para que salga un poco de aire y no se encapsule entre capa y capa el aire. Entonces ahí va un poco la respuesta que nos hacían. ¿Cómo sube o por qué va a subir estos tipos de pasteles para que lleguen acá? Y se los voy a ejemplificar con este bello pastel que está acá. Entre cada capa que hemos hecho el día de hoy, que aproximadamente son muchas capas, pero entre cada capa hay grasa. Entonces, esa grasa que es nuestra margarina hojaldre, en el horno hay un proceso de evaporación, se podría decir. Hay vapores que se crean entre las capas y es lo que hace que nuestro pastel suba entre capa y capa, por el vapor que genera la grasa en la masa. Así de sencillo. ¿Sí? Así es. Bueno, vamos a seguir. Tenemos acá ya esta. Entonces lo que hacemos es nada más acá. ¿Ven? Acá está y miren, quedó perfecto. 4x6. ¿Verdad? Entonces voy a guardar esto porque me van a servir para otro pastelito y tengo acá cuadrados perfectos. Igualmente acá voy a guardar estos. Voy a dejar únicamente 4 para empezar a figurar. Antes de empezar a figurar, no sé si hay dudas, Selvin. Sí, hay varias preguntas, Eric. Uh-huh. Dice que si se le debe colocar grasa a las bandejas donde se pondrán las unidades. Fernando, ¿qué opina usted? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque si nos podemos dar cuenta, la masa tiene una cantidad suficiente de harina, no exagerada, por supuesto, pero una cantidad suficiente a manera de que cuando estemos horneando el producto no se pegue, no se adhiera a la bandeja, y eso nos permite trabajar el producto sin ningún problema, sin necesidad de engrasar la bandeja. Otra de gracias Fernando, otra de las razones por las que no lleva grasa es porque decíamos que entre capa y capa llevaba grasa. Entonces acá, este pastelito tiene grasa. Entonces, no es necesario, ¿verdad? Vamos a colocar nuestro pastel directamente a la lata, que va a salir eso, no va a haber ningún problema, y listo, ¿verdad? En este caso vamos a hacer los cuadrados de frutas, o los pastelitos de banano, de higo, de melocotón, de frutas, ¿verdad? Y esto lo único que tengo que hacer es colocarlos en la,
en la lata. Ajá. Y picarlos. Sí. Sí, podría ser un tenedor, un cuchillito, pero el cuchillo a veces daña la lata, sí, que conste. Entonces mejor un tenedorcito pudiera ser que... Lo que vamos a hacer es esto, ¿ven? Por el centro, a picar, ¿sí? Y le vamos a colocar un poco de manjarcito, que nos va a hacer como que una camita para cuando salga nuestro producto. Ahí vamos a colocar nuestros bananitos o nuestra fruta, uh-huh, que querramos, ¿verdad? Así es. Variedad de fruta, ¿sí? Uh-huh. Primero, dígame. Selvin. Sí, hay saludos ya. Erika ahí desde la capital dice un fuerte saludo. Ruth dice, son los mejores, me encanta la explicación, ¿verdad? Y también hay una pregunta, ¿a qué temperatura se tiene que hornear la masa de hojaldre? Muy bien, y la temperatura. Si gustan, vamos a contestar esta pregunta cuando hemos terminado ya de lo que es la figuración, ¿verdad? Porque así nos vamos con toda la explicación del horno. Y hoy vamos a explicarles todo esto. Vamos con nuestra siguiente figura. Y va a ser, a ver, ¿cuáles son las figuras más vendibles o las que más se venden en el mercado de la hojada? Sí, definitivamente se comercializa más los pañuelos rellenos, okay, de manjar, pañuelo, que entonces, es lo que se está realizando ahorita, manjarcito, ¿verdad? Ajá. El pañuelo, si se dieron cuenta, colocamos huevo en una y dos partes del cuadrado. Voy a venir y hago esto acá, ¿sí? Pego y pego acá. Entonces, algo que no debemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, digamos que esta fuera mi esquina, pego y pego. Y vean acá, acá hay capas. Y quiero ver si muestra ahí bien. Aquí hay capas, miren. Entonces, a la hora que yo pego mis unidades y hago esto, lo que estoy haciendo aquí es que todas las capas se pegan, uh-huh, y entonces todo el trabajo que hicimos está perdido. ¿Sí? Entonces, no hay que hacer esto acá en la punta de nuestro pañuelo. Lo que vamos a hacer es adentro, marcado levemente. Donde va el relleno, ¿verdad? Donde va el relleno. Ajá. Y así dejamos esto acá. Y hay muchas personas que acertaron ahí, Eric, dice Jamie Chen. Bueno, los pañuelos, dice Carla de León. Eso. Pañuelos. Los Dairin, pañuelos. Eso. Los pañuelos, ¿verdad? Famosos los pañuelos. Ya tenemos la explicación de cómo se hace un pañuelo. Y vamos a hacer otra explicación de otro pañuelo, pero lo vamos a convertir en otra figura. ¿Qué figura es, Selvin? Bueno, podría ser una corbata, ¿verdad? Una corbatita, muchos le llaman pescadito, otros le llaman, ¿cómo dijo por ahí? Esos nombres, ¿verdad? Esos nombres son específicamente pescaditos, sí. Sombrerito también, exacto. Eso, sí es. Ajá. El sombrerito le llaman unos ahí, ¿verdad? Entonces, vamos, hacemos lo mismo. Ojo con el relleno, que no sea demasiado, porque si no después ya no se puede cerrar. ¿Sí? Vamos acá, lo hacemos acá, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estiramos y el pañuelo le damos vuelta y vamos a hacer esto acá. Miren, como un guantán, dicen, así, ¿verdad? Ajá, sí, ahí, sí. Así se hace, y esto... Un poco de huevo acá, se lleva acá, y bueno, vean, quedó nuestro pescadito, sombrerito. Ajá. Por sí. Ahí nos dicen también, nos comentan, bolobanes, los gaznates, dice, las canoas de banano, dice. Eso, exactamente. Gaznate, este es el gaznate también, sí, así le sí, llaman. Creo que así sí, es. Así es. Bueno, perfecto. Bolobanes, ya que dijeron ahí, ya se me antojó un bolobanes. Hay dos tipos de bolobanes y vamos a mostrar. Por ejemplo, este es un bolobán, pero tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama a Selvi? ¿A este?
Sí, ese ya es relleno de atún, de atún, ¿verdad? Es un bolobán. Exacto. Por acá tenemos otro bolobán, aquí tenemos uno. Vamos a traerlo. Y está este bolobán que tenemos acá es para rellenarlo cuando ya está frío, digamos, así está es. Horneado, se va sin relleno y luego lo rellenamos. Este está hecho con atún. Así es. Ajá. Y este que ya está relleno, se va relleno al horno y lo hacemos con carne molida. Así pudiera es. Ser pollo, carne molida, una pasta de jamón podría ser, claro. Queso crema. Bueno, hay variedad, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ahora los bolobanes. Algo muy importante, Eric, con referente al relleno. Realmente podemos trabajarlos con carne molida, los podemos trabajar con pollo, sí lo podemos hacer de esa manera, tomando en cuenta que ese relleno tiende a descomponerse más rápido, se le estima entre 2 días máximo. Al tercer día ya es un poquito arriesgado ponerlos a la venta. ¿Por qué? Porque como este es un producto 100% natural, no lleva ningún preservante, eso nos limita el tiempo de vida en anaquel. Entonces, es bueno, es muy sabroso porque uno mismo los sazona, uno mismo lo prepara. En cambio, los de jamón y queso, por los preservantes que estos ingredientes y estos productos ya tienen, nos ayudan a que el producto tenga más tiempo de vida útil y para que los clientes pues tengan con mayor seguridad y garantía poder trabajar ese tipo de producto. Ok, perfecto. Tenemos nuestro bolobán, un tamaño regular, y tenemos la siguiente, que es la capa. ¿Sí? Se hacen de este tipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir y le vamos a agregar huevo, ya sea todo o solo en la orilla. Le agregamos huevito, tenemos nuestra carne molida de res. Ya preparada, le echamos chile pimiento, cebolla, condimentos. Está riquísimo, ¿verdad? Y vamos a continuar tapando. Acá, miren. Y como les decía, no vamos a presionar con el dedo de esta forma, sino que tenemos otro marcador y solo le hacemos acá, ¿ve? Y listo. Algo muy importante con el bolobán, vamos a picarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí adentro se generan vapores de la carne, se cose, hay cocimiento y hay vapor. Si no lo picamos, lo más seguro es que nos tire la tapa, se desarma. Entonces el pique que está aquí es para que todos esos vapores salgan, el aire salga por ahí, y bueno, no tiene usted ningún problema, le sale súper este bolobán. ¿Sí? Vamos a venir, seguimos con, lo vamos a lustrar. Y bueno, vamos a colocarle ajonjolí. Nos preguntan también, Eric, ¿cómo se hace el canapé? El canapé, eso. Era lo que les estaba diciendo y ya nos respondieron ahí. El nombre del canapé es el siguiente. ¿Se recuerdan el bolobán que les dije que hice de atún? Eso es un canapé. ¿Sí? Entonces, acá está. Nosotros acá en Guatemala le llamamos bolobán para rellenar. Bolobán para rellenar, exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos, cortamos acá. Perfecto. Igualmente, vamos a colocarle huevito. Y esto de acá lo vamos a colocar acá. Vamos a picar acá adentro para que no crezca, sino que lo que tiene que crecer es esto, para que deje una especie de platito, se podría decir. Uh-huh. Y ya es el canapé, ¿verdad? Podemos colocarle la tapaderita encima para ponerla ya después cocida ahí también, ¿verdad? Como que la tapadera excelente de esto, ¿verdad?
Aquí hay una pregunta. Están preguntando si esta es la misma masa del croissant. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque la masa de croissant ya es una masa que lleva azúcar, ya lleva huevo, ya lleva levadura y lógicamente pues la pasta hojaldre, la margarina hojaldre, pero en este caso no es una masa de croissant ni tampoco de pasta danesa ni rollo de canela, es parecida sí, pero definitivamente no es esta masa. Así claro, es, de que sí, es directamente pasta hojaldre. Esto es hojaldre, podemos hacer, ya hicimos el cuadrado de frutas, el panuelo, lo que es el sombrerito, el anate, el pescadito, bolobán, este bolobán para rellenar, o ya dijimos que se llamaba canapé. Canapé, ¿verdad? Profesor Eric dice, ¿nos puede hacer usted unas flautillas? O okay. Strudel, también como le conocemos, ¿verdad? Flautillas o strudel, el mini strudel. Bueno, el strudel, hay varias formas de hacerlo. Strudel grande. Y el mini strudel, que son para vender unidades de así para venderlas por unidad, ¿verdad? Entonces, tenemos el strudel, vamos a estirar un poquito nuestro cuadrado, ¿sí? Vamos a necesitar para el strudel esto mismo, vamos a... No es, esto solo lo estoy marcando, no está cortando, bueno, sí está cortando, pero es poco, no es tanto acá, no quede solo, pum, 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 ahí tenemos. ¿Sí? Vamos a necesitar también azúcar con canela, porque es lo que va. Entonces, huevo, el huevito acá, el relleno, acá lo que ustedes gusten. ¿Sí? Podemos rellenar, miren, esta es manzana canela, qué rico. ¿Sí? Le ponemos manzanita y a mí me gusta mixto, con un poco de manjar. Y lo que vamos a hacer luego es esto, ¿sí? Acá, y cerramos nuestro estuvo, ¿sí? Acá vean, ya le damos vuelta y tenemos el strudel de manzana con manjar, ¿sí? La verdad es que hay una gran variedad de estas figuras, ¿verdad, Eric? Porque por ahí nos piden, miren, pueden hacer palmeritas, pueden hacer cachitos, pueden hacer los cuadritos de banano y... Bueno, podemos sí, hacer, y miren, es cuestión ahí sí que de práctica, ¿verdad? Algo muy, muy importante es hacer la pasta. Sabiendo hacer la pasta, ustedes pueden hacer cantidad de lo que es figura, ¿verdad? Vamos entonces, voy a lustrar con huevito, con agua podría ser también para que no se oscurezca mucho en el horno, y le coloco acá, ¿vean? Esta figura es la que tenemos por ahí. Aquí está. Bien. En nuestro, nuestra flauta, le llaman algunos. Strudel. Bueno, al rato vamos a hacer una degustación. Esta es la que más. La que nomás nos gusta. Nos gusta, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué sigue? ¿Qué otra figura quisieran ahí? A ver, que nos. Digan ahí, interactuemos. El reilete. El reilete. El juguete de feria, le dicen. El de la feria. Miren que ahora, lástima que no han habido ferias, ¿verdad? Ya extraño las ferias de por acá en Xela, ¿verdad? Voy a hacer 4 cortes en cada esquina, ¿sí? Sin llegar al centro. Voy a venir y hago los cortes. Vean. Siguiente, voy a llevar al centro la primera esquina de un triángulo que me salieron ahí. Uno sí, uno no. Llevo el siguiente, le echo un poco de huevo para que pegue. Uno sí, uno no. Llevo el siguiente y el siguiente.
solo aquí está con el palito y ya es el reilete de la feria, ¿verdad? Vean, y se va a la lata. Aquí estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer seguidamente acá? Para que, como esto llega a crecer, estas puntas de acá muchas veces se despegan. Entonces voy a picar y le voy a colocar un peso. En este caso, un punto de manjar. Y cuando salga, ya lo decoro con más manjar o crema batida o frutas al gusto, ¿verdad? Podemos realizar también otra figura, Eric. Nos comentan si se puede trabajar algún producto salado. Claro que sí. Y algo muy práctico, lo que usted había hecho al principio, el pañuelito, también el pañuelo puede ir salado. No precisamente lo debemos de llevar siempre con relleno dulce. Y muchas personas ya lo practican salado. Así ¿por es, qué? Porque hay menos masa de reciclaje, se podría decir. Por ejemplo, en un pañuelo, en un bolobán, esto ya se perdió. Vean, esto ya lo perdimos. Entonces, probablemente alguien podría colocar esto al horno con azúcar, con canela, ajá, pero es un reproceso que podríamos evitar al hacer nuestro pañuelo salado, ¿verdad? Así es, definitivamente. Aquí tenemos atún. Lógicamente, el atún tiene su jugo y ese es el que tenemos acá, pero la intención es ofrecer productos que el cliente pueda decir, ala, solo dulces tienen, hombre, yo quiero algo salado, quiero algo diferente. Hoy lo trabajamos con atún, como bien decíamos también hace un momento, se puede trabajar con carne molida, con pollo, con espinaca, con jamón y queso, ya queda a criterio de qué producto y qué sabor y qué especialidad le vamos a ofrecer a los clientes. Ahora, ¿cómo lo voy a distinguir? Exactamente. De dulce y salado. Dulce. Lo voy a distinguir porque el salado siempre se va a caracterizar porque lleva ajonjolí. Puede llevar ajonjolí, puede llevar semilla de amapola, a manera de que podamos nosotros, gracias, Eli, diferenciar y decirle al cliente, mira, estos son salados, los que tengo acá son dulces. Entonces, el ajonjolí es característico de un producto que es con relleno salado. Osvaldo dice por ahí, bueno, y puedo llegar a la degustación. Aquí está, fíjese que lamentablemente no. Y por las restricciones, no. Bienvenidos a todos los que quisieran. Pero acá lo importante es que hagamos, ¿verdad? Sí. En casa les queda de tarea. Y la próxima semana, el que me diga o que me mande una foto que está haciendo hojaldre, ahí le vamos a mandar un premio ahí. Miramos vía aérea, se lo llevamos, ¿verdad? Vamos a hacer otra figura aquí, Eric, que es la cruceta o canasta de frutas que le llaman. Tenemos el cuadrado de este lado, como que estuviéramos haciendo directamente un pañuelo. Que es el que nos sirve para esta figura, ¿verdad, Selvin? Así y es, ¿verdad, Selvin? Fernando? Sí, es Eric, claro. Sí, es ¿verdad? Esa es. Selvin y Fernando, que aquí están los dos. Entonces, volviendo, tengo el cuadrado como que estuviera trabajando un pañuelo. Hago el corte sin llegar al vértice del triángulo directamente y corto. Luego abrimos este cuadrado y en toda la orilla o en el marco del que nos queda de la figura ponemos huevo. El huevo muy importante, nos ayuda a que el producto pegue sin ningún problema al momento de que se esté horneando, no se deforme, sino mantenga la figura, la forma. Entonces un lado para un extremo y el otro para acá. Y del mismo modo también lo picamos. ¿Por qué se pica? Porque no queremos que la parte del centro desarrolle, sino queremos que desarrolle la parte del medio, porque acá en el centro es donde vamos a poner directamente nuestro relleno. Y quedó. Y lo tenemos de esta manera. De esta manera, ¿verdad? Tanto para dulce como para salado. ¿Sí? Así es, así es. Y podemos hacer pastelitos de distinta forma. Sí. La masa de hojaldre se caracteriza por ser una masa neutra. Puede usted hacerlo salado o puede hacerlo dulce. ¿Sí? Así es. Así bueno, es. Lisette Lima dice, chef, yo ya contesté, así es que espero mi premio. A ver, ¿cuál era la pregunta ahí? Si se podía trabajar dulce y salado. Ah, bueno, muy bien. Vamos a hacer otra figura. Vamos a tener de referencia hacer un corte de punto a punto sin llegar a la orilla
salir del cuadrado, que ya no necesito huevos, simplemente la presión del dedo, ¿sí? Después de hacer esto, le damos vuelta y venimos y ya separamos el gallo. Entonces ya nos queda otra figura igual. Del mismo modo, también nos sirve para rellenarla tanto dulce como salada. Queda el criterio de... ¡Qué bonita de esa, verdad, sí, Fernando! Sí, sí, ahí está. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, igual, le podríamos poner un poco de vamos a poner un poco de cajeta para que le haga contrapeso a la unión de las puntas, a manera de que podamos tener un desarrollo adecuado en la parte de la obra del producto. Yo tengo muy bien, toda la variedad de figuras que se pueden trabajar con la pasta hojaldre. Como bien decimos, pueden ser dulces y pueden ser saladas. Perfecto, y acá también ya vendrían mucha variedad de que podamos hacer, pero vamos ya por cuestiones de tiempo, vamos a hacer unos palitos de azúcar y canela. Ajá. Para ir terminando, vamos con una bandejita y acá nos queda esto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. También nos dicen si se pueden hacer palitos salados de queso. ¡Ah! ¡Excelente! Sí, eso parmesano. Lo que vamos a hacer acá es la base. ¿Sí? Entonces, con un bolillito sería el ancho de un bolillo, pudiera ser. ¿Sí? Vamos a venir entonces y hacemos esto. ¿Vean? Vamos a venir. Tenemos nuestros palitos. Vamos a venir y colocarles agüita, agua, mejor agua, para que no se oscurezca mucho en el horno. Entonces vamos a barnizarlos con agua y vamos a colocarles lo que es azúcar con canela. O azúcar normal, usted manda, ¿verdad? Es azúcar con canela o azúcar normal para esta ocasión, ¿verdad? Sí, entonces los flautas o los palitos de canela, nosotros le dicen los palitroques de canela. Entonces, palitroques. Tanto nombre que se le da a los productos, definitivamente la intención es que haya variedad de productos en los despachos de nuestros clientes. Eso, ¿verdad? Entonces ya venimos acá y colocamos suficiente azúcar, ¿verdad? Esto, ¿cómo le gusta a los niños ustedes? Ya venimos acá y podemos regar el azúcar ya con la mano cuando hay exceso. Y si no, lo que hacemos es colocarle más, ¿verdad? Igualmente se hace, si lo quisieran hacer salados, con queso seco. En este caso sería el queso... Parmesano, queso mozzarella. Yo esperando que me dijeran ustedes ahí, parmesano. Muy bien, queso parmesano es el que vamos a utilizar. Listos. Okidokas. Vamos a hacer una decoración y yo voy a hacer, si gusta, y Fernando nos va a ir apoyando con otra decoración. Como nuestra mesa ya está al 100% limpia, voy a hacer sobre la mesa la decoración de lo que es la mil hoja, ¿sí? Vamos con la mil hoja. Entonces yo la tengo acá, tengo la mil hoja que no salió, la voy a raspar un poco, más que todo de lado, que nos salió un poco más gordita, más hermosa. Eso. Y ¿sí? Es importante mencionar, ¿verdad, Eric? Las personas ahí que han estado comentando que quieren ver la milhoja, cómo se elabora, ¿verdad? Que estén pendientes. Hay aquí, sí, así es, Selvin. Hay muchas personas que dicen que les han enseñado que la milhoja se hace por unidad, pero no, se hace como un pastelito, ya de varias porciones de una vez y ya solo se corta a la hora que ya está formada, ¿sí? Muy bien, entonces tengo acá, ya raspado mi loja. Perfecto.
Entonces, vamos, ahorita, perdón, Eric, ya que tenemos nuestro producto ya, ya listo, ya figurado, vamos a hornear. Normalmente debemos de hornear a 175, 180 grados centígrados, entre 370, 375 grados Fahrenheit. Si fuera en horno de estufa, tendríamos que trabajar a 180 grados centígrados, con el cuidado de siempre tener que no se vaya a quemar el producto en la parte de abajo, porque recordemos que en un horno de estufa no tenemos convección, no hay ventilador, no circula el calor de una forma, de una manera uniforme. Entonces, tener ese cuidado, pero sí se puede hornear en estufa, claro que sí se puede, con la recomendación correspondiente. Entonces, ahorita el producto ya entró al horno, como les digo, 175, 180 grados centígrados, de entre 25, 30 o hasta 35 minutos de cocción. Muy importante la cocción, porque si usted hornea la hojaldre a temperatura baja, seguramente no le va a crecer como si estuviera la cocción a la temperatura deseada. ¿Sí? Ok, perfecto. Tengo mi primer capa de crema topping. Ahí está, vean. Tengo esto. Acá hay una parte que es delgada y otra que me salió gruesa. Entonces, lo que hago acá es invertir. Pongo la gruesa con la delgada. Y vean esto. Tengo mi relleno listo. Vamos con el relleno. Entonces, podría ser cajeta, pudiera ser dulce de leche, pudiera ser crema, pudiera ser algún betún, algún buttercream, como le llama, pudiera ser una infinidad de lo que es rellenos. Ahora me voy con la parte de arriba. ¿Sí? Vamos a colocar. Y miren, esto queda exquisito, la verdad es que riquísimo. Ya vayan en la degustación, jóvenes. Se puede utilizar crema de chocolate también, como las que tenemos ahí. Por ejemplo, acá tenemos ya, y vamos a dar esto. Vean, un ganache de chocolate decorado con chocolate de cobertura blanca también. ¡Hala! ¡Qué riquísimo! ¿Verdad? Entonces, pero el día de hoy estamos decorando la clásica, ¿sí? Que esta le gusta a muchas personas. De hecho, hay muchos lugares donde ya la hacen, pero bueno, nosotros les damos acá un tip, ¿verdad? De cómo hacerla. Si hay dudas, por favor, ahora está Selvin, está Fernando, estoy yo, para poder despejar todas las dudas que puedan tener en cuestión de lo que es la hojaldre. No se van a desesperar si ahorita nunca la han hecho y la van a hacer, porque muchas veces no sale a la primera. Incluso uno como instructor, a veces hay situaciones y no sale tan bien como no sale siempre, ¿verdad? A veces hay más de algo, alguna situación que pasa y bueno, listo. No sale tan bien, cuesta un poco, ¿verdad? Pero creo que la práctica hace al maestro, y nuestros amigos panaderos, reposteros, pasteleros, son maestros para todo esto, ¿verdad? Entonces, me voy con el punto final, con uno de los puntos finales, y es colocarle la miga. Entonces ya vengo y voy de esta forma. ¿Vieron? No hay necesidad de hacer miga, sino que del mismo pastel puedo hacer el migajón que me va a servir para la decoración. ¡Hombre! Este pastelito ya está listo.
para degustar. Bienvenidos ahí, a ver quién se viene a la degustación. Así es, ya todos quieren venir a degustar, Eric. También dicen ahí, bueno, la crema, por favor, explicar el relleno. Es una crema topping, ya las venden así, ya solo para batir. La que estamos utilizando puede ser de chocolate o puede ser de color blanco también. El día de hoy estamos utilizando una crema para batir de X marca. Hay variedad de marcas. Y bueno, listos. Ahí estaríamos con nuestro pastelito. Bien, vamos a limpiar acá y vamos a hacer el punto final, que es el corte. ¿Sí? Una tablita de picar importante, ¿para qué? Para que no se nos raye nuestra mesa. ¿Sí? Vamos a venir y la podemos ir haciendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como usted gusta, ¿verdad? Entonces, y aquí ya va a venir y usted es el que decide de qué tamaño quiere su unidad, para dar a 5, para dar a 8, para dar a 3. Bueno, es cuestión de el precio estipulado. Vamos a dar unas, ¿cómo las vamos a dar hoy? Sí, mire, realmente bueno, vean esa miga, esas capas de hojaldre que se han formado. Están muy bonitas, ¿sí? Hay quienes tienen una milhoja mucho más alta, pero las capas están muy separadas. Entonces tiende a desarmarse la unidad, ¿verdad? Entonces vamos con el siguiente corte. Siempre cuando corte pastel va a ser de la forma acá, ¿sí? Como un serrucho, para que la unidad no sufra o no se aplaste. Entonces vamos a ir acá, siempre hacia abajo. Y es muy importante mencionar, ¿verdad, Eric?, que la temperatura de horno tiene que ser ideal para este tipo de productos, para que salga crocante, porque nos preguntan cómo es que logran esa capa tan crocante. 180 grados centígrados, muy muy importante, ¿sí? 180 grados centígrados por 30 minutos, incluso la milhoja podría irse a 35 minutos. Yo creería que esta la vamos a dejar así grande, porque es para mí. La vamos a dejar ahí y listo, ¿verdad? Como pueden ver, ya tenemos nuestra milhoja, esta la vamos a colocar acá en la mesa. Salió grandota y bueno, vean estas bellezas de lo que es nuestro milhoja. Perfecto, Eric, así es. Entonces ya pudieron despejar bien la duda ustedes de cómo trabajar las milhojas directamente. No se trabajan de forma individual, se nos hace la plancha completamente y luego se funciona. Vamos a rellenar las figuras que tenemos acá y a trabajarlas, a decorarlas. Tenemos los conos. Para los conos realmente necesitaríamos tener un molde, puede ser de este tamaño, un poco más pequeño, de algún otro material, siempre y cuando sea un material que pueda meterse al horno y soporte altas temperaturas. Entonces, ¿cómo hacemos? Muchos tienen esa duda de cómo se forma el cachito o este cuernito. Engrasamos el molde directamente, vamos entorchando la masa, la vamos enrollando en el molde y automáticamente buscamos que la punta, el remate de la masa, quede en la parte de abajo sobre la bandeja, y eso es lo que nos permite que nos quede de esta forma. ¿Sí? Esta es la forma que nosotros buscamos para poder tener estos cachitos de la abundancia, le llaman, ¿verdad? En este caso los vamos a rellenar con crema de chocolate. Puede ser también, puede ser frosty, puede ser frosty, un betún, exactamente, para manera de que la gente pueda ver que los productos son totalmente diferentes a los que en un momento dado consiguen en otro lado. Entonces nos podemos dar cuenta acá. A los niños también les gusta mucho esto. Los terminamos decorando con un poco de anisillo en la punta, a manera de que se puedan ver así bien, bien elegantes.
vamos a rellenar el otro, procurando que la crema vaya directamente hasta el fondo, a manera de que la gente también pueda ver, nuestros clientes puedan ver de que sí va completamente relleno el producto. Muy bien, ya no está en boca. Bueno, nos dicen ahí que si no compartimos, pues nos puede hacer mal, dice. Nos vamos a colocar acá, por favor. Fernando, sí. ¿Terminamos con qué? Con polvorearle azúcar glas encima, por favor, y ver cómo vamos polveando la azúcar glas. No es azúcar glas de la que llevan las donas, no. Es un azúcar glas normal, azúcar glas tradicional que conseguimos en una tienda, en un supermercado. Eso es lo que nos termina de dar el toque final de los cuernitos estos de la abundancia. Uh-huh. Y a los niños esto les fascina. Les gusta bastante. Les encanta esto. Y vamos con la cruceta o canasta de fruta. Nos preguntan, Fernando, hacer el cono hay que ir colocándole huevo a la hora de que se va enrollando. Muchas gracias. No, se va a poner huevo únicamente al final, donde queda el remate. Punta propiamente. Eso nos va a permitir que el mismo contrapeso del molde haga que el producto no se desenrolle en el horno. Y algo muy importante es también que el remate quede abajo, ¿verdad? Exactamente, Fernando. Definitivamente. Ahorita le estamos poniendo manzana a esta canasta de fruta, puede ser manzana, puede ser melocotón, puede ser kiwi, uva, fresa, la fruta que nosotros querramos colocarle. Hoy estamos directamente decorando solo con manzana. Ya casi estamos en tiempo, ¿verdad? Sí. Ya casi, haga sus preguntas, de todos modos, el equipo de SEDECAP, el equipo de desarrollo comercial, yo sé que nos están viendo también, ellos también pueden ayudarnos a despejar cualquier duda que usted pueda tener. Si usted va a ver este video en cuanto ya se haya acabado, escríbanos, de todos modos, SEDECAP Guatemala, y con mucho gusto nosotros vamos a despejar esas dudas que puedan tener ustedes, ¿verdad? Qué bonita esta canasta de fruta de chocolate, ¿verdad? El canapé o bolován que vamos a rellenar. En este caso dulce, ¿verdad? Dulce, exactamente. Porque pudiera ser del tipo salado que tenemos aquí abajo. Así es. Entonces, del mismo modo, estamos usando un chocolate de cobertura, a manera de que nos quede un poco mejor decorado y terminado nuestro pastelito. Ustedes saben que el gusto entra por los ojos. Vemos algo bien decorado, bien terminado, definitivamente nos va a llamar la atención, se ve apetitoso, y de esa manera nosotros vamos a lograr vender más. Y la guinda del pastel, ¿verdad? La guinda, definitivamente. Perfecto, así miren, sencillos pero deliciosos, ¿sí? Acá hay dos sombreritos. Uh-huh. Uno puede ser con azúcar glas y el otro puede ser solo con brillo. Exacto. Y chocolate pudiera ser, ¿verdad? Muy bien, azúcar glas, espolvorear. Y el otro, vamos a colocarle brillo. ¿Cómo estuvo hoy el curso de hoy? A ver, ¿quién nos opina ahí y nos dice? Bueno, estuvo bien, estuvo re bien, o estuvo excelente. Ajá, sí, lo que queremos es que el concepto quede claro, ¿verdad? Sí, quedó todo claro, sus dudas. Vean, así de sencillo. Pues nos comentan ahí, Eric, muchísimas gracias. Katy Monterroso dice muchísimas gracias. Excelente, Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Bueno, y saludo a nuestras familias, ¿verdad? Que están allá en casa. Bueno, a mis hijas, a mi hijo que están allá. Ellos también ya están viendo ahí para hacer todos estos pastelitos en casa, ¿verdad? Y se pueden hacer, muy muy fáciles de hacer, es cuestión de que nos tiremos al agua, dirían, claro, por ahí los chapines. Por supuesto. Exacto, yo también quiero enviar un saludo hasta Nueva York a una persona muy amada, muy querida, un saludo y abrazos hasta allá.
Muy bien, a Cobán también, Alta Verapaz, mi familia está sintonizando la transmisión, ahí pues les enviamos un fuerte abrazo. Bueno, y lamentablemente el tiempo es muy, muy, muy corto. Vamos a con algo que estábamos esperando, y es la degustación. ¿Qué quieren? Miren, estos de salchicha, de veras, no los mostramos, pero ahorita lo vamos a degustar, creo yo. Sí, sería muy bien. Y algo muy importante es compartir un poco de lo que cada uno de nosotros hemos ido aprendiendo a través del trabajo, de la experiencia, de las mismas capacitaciones también que Molinos Modernos pues nos ha brindado, compartir con ustedes, nuestros clientes, que son personas bastante importantes para nosotros, y por ustedes es que se realiza todo este tipo de productos, se desarrollan estos videos en vivo, ¿verdad?, y que quedan grabados en la página de CDCAP. Nos mencionaba también que ya quedan en el canal de YouTube de CDCAP. Ya están en el canal de YouTube. Vean, este es de salchicha. Un cuadrado, simple y sencillamente, se enrolla la salchicha. Vamos a degustar este, va a ser el primero. Claro. ¿Qué opinan, sí, jóvenes? Sí, por supuesto. Muy bien, perfecto. Ok. Muchas gracias. Vamos. Vean esto. Con un dip saladito, ¿verdad? Un dip de queso, crema, chiles, pimiento rojo y verde, su ajo, su cebollita. Y miren, ¡ala! ¡Qué buenísimo! Vamos a ver la reacción de acá. ¿Lo pruebo o no lo pruebo? Pruébelo. Bueno, y vamos a probar. Buenísimo. Definitivamente la combinación de sabores, de ingredientes que se ponen en los rellenos, marcan bastante la diferencia para que las personas puedan degustar productos que en realidad al final, cuando los prueben, créanos que les va a fascinar. Aquí tenemos un bolován de carne. Ok, un bolován de carne, perfecto. Sí. Para poder ver. Salud, dicen por ahí, Eric. Realmente la carne siempre la vamos a tener que trabajar en un bolován, la carne cruda. No la podemos trabajar en la carne ya sofrita o precocida. ¿Por qué? Porque en el horneado corremos el riesgo de que la carne se vaya a quemar o se vaya a resecar. Entonces, okay, preferiblemente que sea cruda, ¿verdad? Que sea cruda, ¿verdad? Ahí tiene 30 minutos para que la cocción sea perfecta. Así es. Y vamos a decorarle, vamos a dar a Selvin. Selvin. Ah, gracias, Eric, gracias. Vamos a ir solo un bocadito, a ver. Sí. Fernando. Sí, gracias, Eric. Vean esto. El crocante que tiene es impresionante, ¿verdad? Sí, el crunch. El crunch, ¿verdad? Lástima que ustedes no pueden degustar, pero vean. Buenísimo. Buenísimo, pues agradecerle, ¿verdad, Erika? A todos nuestros panaderos de Guatemala y de todo el mundo, porque la verdad día a día le ponen mucho empeño, mucho esmero a todo lo que hacen, y no cabe duda que, como dice el dicho, en las manos está ese gran sabor, ¿verdad? Así es de que muchas felicitaciones. 16 de mayo fue ya el día del panadero. Dice también que las manos que hacen buen pan, benditas siempre serán, ese lema, ¿verdad, Eric? Así es, el sábado estuvieron ahí de todos, estuvimos. Los panaderos de fiesta y encerrados en casita, pero celebrando ahí, aunque sea solo nosotros en nuestras casas. No me queda más que agradecerles a ustedes que están en casa, que llevaron a cabo todo este proceso. Esperamos que les haya servido de mucho. Para Molinos Modernos, para CDCAP, es un gusto poder compartirles a usted que está ahí en casa, a usted que está en la panadería, en la pastelería, todo esto que hoy hicimos. Sintonícenos la próxima semana, vamos a estar transmitiendo una sorpresa, pay y tartaletas, ¿verdad? Así es, así van es. Van a estar muy buenos. Uh-huh. La ciudad capital también tiene una sorpresa para ustedes, y síganos, vea estos videos, puede aprender mucho.
repase. Y bueno, muchísimas gracias, Fernando. Claro, güey, claro que gracias, sí. Selvin, allá detrás de cámaras, a don Rosendo en la cámara. Y bueno, hasta la próxima, Fernando. Primero Dios, que Él nos permita que todo salga bien y que podamos seguir compartiendo con ustedes, nuestros clientes, este tipo de productos para que ustedes lo puedan poner en práctica, ¿verdad? Y un saludo para todos y gracias por estar siempre con nosotros. ¿Nos vamos de compras, Fernando? Sí, claro, por supuesto. Bueno, un gusto para usted. Así que para nosotros poderles haber compartido. Gracias y gracias al de allá arriba, a nuestro Señor Jesucristo. Y estamos con ustedes la próxima semana. Thank you.